El individuo de 46 años de edad abusaba sexualmente de la hija de su compañera, una niña de 11 años, tras recepcionarse la denuncia a través del servicio 0805.000 del Ministerio del Interior de que una niña de 11 años era víctima de abuso sexual por parte de su padrastro en un barrio cercano al microcentro de la ciudad de Melo, personal de la unidad especializada en violencia doméstica y género 1, de forma inmediata tomó las medidas correspondientes realizando varias actuaciones que derivaron en la detención del hombre. Luego de realizadas las pericias pertinentes dispuestas por Fiscalía Letrada de Segundo Turno y el juez letrado de Tercer Turno en Familia Especializada, el Juzgado Penal de Segundo Turno Dispuso su formalización como presunto autor de reiterados delitos de abuso sexual y abuso sexual especialmente agravados, imponiéndole como medida cautelar la prisión preventiva por un término de 180 días hasta el 4 de junio de 2020. La niña, junto a sus dos hermanos, están al amparo de Inau por disposición judicial, en donde reciben atención integral en este momento.